Cerca de 35.000 almas vibran con el himno nacional de México. Los equipos ahora a continuar con el protocolo para distribuirse en el terreno de juego. Y ahí está la raza que disfruta, la raza que en Nashville por primera vez, profe, verá a la Selección Nacional de México, que esperamos juegue. ¿De qué forma? Porque puede variar, alternar durante el partido. Mire, y son cuatro Jesús en la formación, Jesús Corona con el 1, vemos ahí a Silva, Jordan con el 21, Guayara con el 4 y bueno, Marín con el número 2. Ahí vemos a otra vez Jesús Dueñas con el 20, Jesús Molina con el 5 y Jesús Gallardo con el 17, Gio Dos Santos con el 10, Lozano con el 14, Marco Fabián con el 8 y en punta el Cepillo Peralta con el 19, el técnico el señor Carlos Osorio. Así bueno, que Jesús por todos lados. Y no es por Nueva Zelanda, es porque hay 4 en el cuadro. Jair Marrufo es el árbitro central del partido. Con Jeff Hosking, Frank Anderson y Ted Uncle, como ya lo habíamos mencionado, la selección de Nueva Zelanda que dirige Anthony Hudson, director técnico muy joven, inglés. Él juega de la siguiente manera: Stefan Marinovich en el arco con el número 1, 4 defensas que son el capitán Winston Reid. Además juega Declan Wynne, Timopoulos con el número 4 y Michael Boxall con el número 5 en el medio campo, Clayton Lewis con el 15, con el 8 Michael McClinchy, por el número 21, Liam Graham y Chris Wood, junto con Marco Rojas, número 6, y Costa Barbaruses, número 7. Así manda a la cancha Anthony Hudson a Nueva Zelanda, que espera hacer qué en este partido, Enrique Borja. Pues por lo menos yo creo que le quiere aguar la fiesta al equipo mexicano. Juega en una cancha aparentemente neutral, pero el público lógicamente le va a México y eso es lo que quieren. Van a estar en una eliminatoria próximamente y vienen a la tarde. Es un servicio de entrenamiento. Rodolfo Landeros en el terreno de juego. A ojo de buen cubero, ¿cuánta gente crees está en el Nissan Stadium esta tarde noche? De acuerdo a, o tomando en cuenta que caben casi 70.000 almas en este estadio de los Titans. Yo me atrevería a decir poco más de 40.000 aficionados. Espero que el Chiquis me haga segunda, porque no tengo ese ojo de buen cubero, mi señor. Ay, Dios mío, Dios mío. Y antes de comenzar el partido, Juan Carlos Cruz Chiquis, te pregunto a ti, ¿qué crees que juegue México? ¿Una línea de 5 o aquello que ya ensayó durante Copa América, 3 líneas de 3 con un punta? Yo creo que va a jugar con 3 líneas de 3 y un punta, evidentemente. Cuando no tengan la pelota tendrán que recorrer y parecería línea de 5, pero él pretende hacerlo así, como bien comentas, José Luis. Vamos pues con el partido. Pablo Ramírez en la narración del segundo tiempo lo estará acompañando. Ahí está Jair Marrufo, su padre árbitro en la Liga Mexicana durante muchísimo tiempo, don Antonio Marrufo. Jair optó por dirigir, ser árbitro en Pro Referee en la Federación de los Estados Unidos, y es un destacado árbitro de la MLS, Jair Marrufo. Todo está listo, Giovanni Dos Santos con el gafete de capitán. Ahí está el Pollo Dueñas, y ahí está el árbitro, y ahí está Marco, y ahí está la encomendación para que todo surja positivo en este partido. El árbitro Silva y ¡vámonos! El balón está en juego. Y la fiesta comenzó en el Nissan Stadium, en Nashville, en Tennessee, ahí en la capital del rock. Está jugando la selección mexicana frente a Nueva Zelanda y empieza México vistiendo de negro contra los All Whites. Busca tener la pelota, busca la tenencia, el control desde el primer segundo. Oribe Peralta del apoyo con Marco Fabián, que toma la pelota y se apoya atrás en Edgardo Marín. Y este tiene que ir atrás con José de Jesús Corona, que tiene su primer balón y lo juega de seguridad con el mismo defensor del Guadalajara, Edgardo Marín, que tiene el balón controlado, cabeza levantada y el trazo, el cambio de juego, buscando al Chucky Lozano para la intervención defensiva neozelandesa. Y el trazo al frente, a donde va a llegar a perseguir, a cerrar Hugo Ayala, mandando el balón así fuera del campo cuando Declan Wynne estaba buscando tener la pelota al frente, lateral izquierdo que se suma al ataque y que aquí tiene de manos el balón. Primer minuto de juego, Enrique Borja. Yo pienso que de alguna manera el señor Patrick Hudson ya sabe cómo juega el equipo mexicano. Cubre perfectamente a quienes van a ser los receptores. Sabe que va a tratar de hacer cambios de una esquina para otra. Gallardo, el jugador de Pumas, tocando su primera pelota como seleccionado mexicano. Apoyándose atrás en Jesús Molina, que es el pivote en el medio campo. El escudo,
Pelota ahora en los pies de Jordan Silva. Recorriendo hacia la derecha, aquí está el Pollo Dueñas. Llegó tarde el defensor de Nueva Zelanda. La primera falta es fuerte sobre el jugador de los Tigres. Fue el mismo Declan Wynn. Y ahí está el míster Juan Carlos Osorio, el técnico mexicano. Profe, fíjate, ya estaba viendo la forma de jugar. Con los tres en el fondo, sí son tres. Tres volantes, tres delanteros. En la medida que juegue México en cancha de Nueva Zelanda, será mucho mejor, porque la propuesta es ser más agresivo e intimidar un poquito al visitante metiéndole mucha gente adelante. Oribe trató de tocar la pelota para Giovanni Dos Santos, termina perdiendo el equipo mexicano y después para porque hubo una falta de Gio, así que Marrufo esperó a ver en dónde terminaba la acción, en dónde terminaba la pelota. Juan Carlos Cruz y determina señalar la infracción cometida por Giovanni Dos Santos. Así es, que los jugadores no la pedían que no era, también aquí en la banca de la selección mexicana. Pelota entonces para Nueva Zelanda. Ya mucha intensidad, le vimos en el rostro ya nerviosismo, ansiedad al técnico Juan Carlos Osorio. Ahí está Winston Greene, el capitán, trazando pelota hacia el sector de la derecha. Chris Wood la estaba buscando. Tras dos rebotes, el que la tiene es Liam Graham. Ahora Clayton Lewis levanta balón que sale de la cancha. Será servicio de manos para la selección nacional mexicana. Yo creo que uno de los jugadores que tiene que marcar y saber muy bien los defensas centrales es en Chris Wood. Es uno de los grandes goleadores que tiene Nueva Zelanda, sobre todo porque es un jugador muy rápido y que tiene mucha contundencia. Entonces, con esa línea de tres centrales tiene que tener mucho cuidado cuando le manden las pelotas arriba de sus cabezas. Winston Reed rechazando pelota. Al frente la estaba buscando un hombre. Es Marín el que se impone por arriba. ¿Quién la pone en el césped? Va a ser Jesús Molina. Y este juega con Jordan Silva. Sorpresa para mí, la más grande de la convocatoria. La presencia de este hombre de los Diablos Rojos del Toluca. Aquí viene el Chucky Lozano. El Chucky, pico del área. Tocó el balón atrás. Giovanni la tiene ahora. Giovanni con el Chucky. Chucky puede mandar el centro por abajo, por arriba. Mete servicio que está descolgando muy bien Marinovic. Stefan Marinovic, el arquero que juega en la Bundesliga 2 de Alemania y que descuelga muy bien el servicio del Chucky Lozano en la primera que intenta terminar el cuadro mexicano. Profesor Jesús Bracamontes. Clave la forma como se va a parar Gio. La gente está expectante de cómo lo va a hacer. Él ha pedido jugar atrás de Peralta. La formación pareciera 3-3-1. Peralta si es en punta clavado. Me quedo. Cuidado porque Chris Wood estaba peleando por la pelota después de un giro. Terminó por enredarse con la misma, profe. Sí, no, iba lo de Gio. Vamos a ver si mantiene esa posición, si se puede desarrollar como él le gusta, como él quiere, y coincide en la idea futbolística del profesor Osorio, porque no va a ser fácil. Hay muchos ajustes para jugadores que no han trabajado juntos. Cuidado que México le deja tres, Nueva Zelanda le deja tres a México para esto, para provocar esto, desconcierto en la salida. Inteligente el técnico Tony Hudson. Y estuvo a punto México de perder la pelota en esa salida en corto de Jesús Corona. Después Fabián se equivoca. Tira la pelota muy a la espalda del Chucky Lozano, que no llega. Servicio lateral para la selección de Nueva Zelanda en las manos del hombre de los Whitecaps, Declan Wynn. El lateral izquierdo de este conjunto neozelandés. Casi 5 minutos de partido. ¡Mi señor! ¿Cómo está la banca de Tony Hudson? Ahorita tranquila, calmada, disfrutando del partido. Ya mencionabas el caso de la presentación con la camiseta nacional de Jesús Gallardo. Quien lo marca es el 21, Liam Graham. También está haciendo su debut con la camiseta de Nueva Zelanda. Así es que será interesante lo que puedan proponer ambos jugadores en su primera aparición con la máxima, con la camiseta nacional. Sí, Graham es ese volante por la derecha. Aquí Molina mete fuerte la pierna, se quedó con la pelota, la tiene Giovanni. Acompaña Oribe Peralta, que está allí, le puede pegar. Giovanni con el tiro de pierna izquierda. Se culmina la primera jugada, Enrique Borja de México con el disparo desviado del 10. Ahí la jugada que hace muy bien Gio, pues va siguiendo. Y pedía Bárbaro Uses falta. El que la tiene es Marco Fabián, le sigue haciendo daño a México ese adelanto de líneas que hace Nueva Zelanda y que no permite la salida fluida. Giovanni en la conducción. Gio cambia el juego. No. Y un tiro centro ahí. Sin mucho sentido. Stefan Marinovic la tiene. Tranquila el arquero de Nueva Zelanda. Que por cierto, la vamos a tener el martes enfrentándose a la selección de Estados Unidos. Sí, de cara al hexagonal. Estados Unidos contra Nueva Zelanda este martes a las 7 este, 6 centro, 4 pacífico, por UDN y por Unimás. Pero no es todo, también el martes tenemos al Tri desde Chicago contra Panamá. Buen partido, 10 del este, 9 centro, 7 pacífico, Unimás y UDN, doble cartelera
que va a estar extraordinaria. Profe Bracamontes, tenemos a Estados Unidos, a los Old Whites, a Panamá y a México. Sí, no se lo pierda, por favor, ya definiendo las alineaciones, algunos de ellos, para ya esta etapa tan importante de la clasificación al Mundial de Rusia. ¿Sabes que hoy es algo importante, José Luis y profe? Lo que estamos viendo en el minuto prácticamente 13, que no esperemos ver a un equipo mexicano luego que se conozcan exactamente cómo juegan, porque lógicamente son jugadores que nunca han jugado juntos la mayoría de ellos, y eso les cuesta trabajo. Por mucho que les haya trabajado un par de días, difícilmente van a encontrar la fórmula que quiere el señor Osorio en tan corto tiempo. Poco a poquito, y vamos a ver falladas de pases, y sobre todo, pero poco a poco tiene que ir habiendo más entendimiento por la capacidad de los jugadores. Ya hicieron la ola en 13 minutos, ya están cantando el cielito lindo. Mi señor, ¿qué tal estuvo la fiesta previa? Fíjate que con mucha gente todavía ni llegaba y no estaba segura de a qué hora arrancaba el partido. Estaban si cerrar el changarro, porque tenían pues cualquier cantidad de asadores, cervecitas puestas, y preguntaban, oye, ¿qué hora es el partido? No, pues 5:36 la hora local, porque muchos se iban con la finta que si era a las 5 o era después. Entonces, como de que con esa incertidumbre estaba entre animado y nervioso, que ya se quería meter al inmueble. Bueno, aquí está Marco Fabián tocando la pelota para Edgardo Marín. Rebota el balón en Custa Bárbaros, que fue a apretar. Saque lateral que tiene el equipo mexicano. A ver hasta dónde le alcanza el gas, profe Bracamontes, a Nueva Zelanda, de ir a apretar a México, a complicarle la salida. Es que le cambia el juego totalmente. Le está revirando con una forma que no esperaba, el que te presione, que adelante líneas. Es cierto, te deja la espalda abierta para contragolpear, pero no sé si lo había considerado Osorio para estar al pendiente en plan B, pero ahorita totalmente no te deja jugar, te asfixia. Sí, pero lo que decías, José Luis, también es muy importante. ¿Hasta cuándo va a aguantar ese tipo de ritmo? Porque manejar ese ritmo de partido es sumamente complicado, independientemente de la condición física que tenga. El tema del tiempo también, que juega a favor de Nueva Zelanda mientras no le caiga gol. Le puede pasar como a Cuba ayer, que fue tomando confianza, y llegó un momento en que jugaba mejor que Estados Unidos. Aquí está Hugo Ayala. Por la derecha empieza a recorrer Jordan Silva. Hugo vuelve a jugar con Edgardo Marín. 15 minutos ya del primer tiempo. La más peligrosa, un disparo de Giovanni que pasó muy desviado. Aquí está Marín nuevamente, apoyándose atrás en José de Jesús Corona. Decías en el fútbol central, Chiquis, no está en disputa la titularidad del arco mexicano, ¿verdad? Ya ha tomado la decisión Juan Carlos Osorio, lo tiene claro su portero en partidos importantes, Talavera. Cuidado que la tiene Rojas y se mete, y aquí está Rojas, y Rojas dispara de pierna derecha, y Corona chica, y con las piernas salva México después de un gran error de Jesús Molina, que en la salida perdió la pelota. Le genera dividendos a Nueva Zelanda ir a apretar a México. Ese es el riesgo, te digo, no se ha dado cuenta o no ha podido mandar la contraorden. Porque si sigues tocando así, te siguen apretando, está pasando lo que vimos. Una jugada que para de gran forma Corona en el mano a mano, la ganó, tenía toda la ventaja en esta situación Rojas. Le quedó a la chueca Enrique Borja. Rojas pudo liquidar el primer gol de Nueva Zelanda. Cuidado, disparo desviado. Sí, tienes toda la razón, y más que nada porque parte de la jugada errónea de Jesús Molina, pierde la pelota, pero es precisamente por el acoso que está haciendo Nueva Zelanda, por lo cual están cometiendo errores los jugadores. Es que muchos de ellos inclusive ni siquiera están volteando y no ven que los jugadores de Nueva Zelanda los están presionando, y cuando reciben la pelota ya está encima el jugador de Nueva Zelanda. Tienen que estar mucho más listos los jugadores mexicanos. Tras la pérdida de balón, Juan Carlos Cruz le hizo la faena a Hugo Ayala, Jordan Silva, y muy bien a Chico Corona. Muy bien achicó Corona, y después de eso rápidamente Juan Carlos Osorio fue a apuntar a la libreta. Pero te cuento, esto radica en que Juan Carlos Osorio insiste en salir jugando. Ya ha regañado a Marín en dos ocasiones porque intenta jugar largo y le pide que juegue a ras de césped. Sí, de pronto esa terquedad juega en contra. A veces hay que dividirla, y aquí se vuelve a perder el balón porque sigue apretando, sigue presionando Nueva Zelanda, que la tiene con Bárbaroses. Está haciendo su partido el equipo de los Old Whites. Y aquí van y aprieta Winston Reed a Oribe Peralta, y provoca también la pérdida de balón. Profe, ¿qué hacer? Es que tiene que cambiar, esto es automático. Aunque no te guste jugar la pelota, vas a pasar de ser presionado a presionar si tiras la pelota larga a 30 metros y vas a pelearla ya. Estaba buscando a Chris Wood. Claro, es mejor
tirarla así, aunque se enoje con Marín. Ahora sal. Y tal vez en la segunda pelota la ganes, tal vez la pierdes, pero la estás perdiendo a 40 metros de tu arco. Sí, pero eso de lo que vemos aquí lo tiene que estar viendo también el señor Osorio. No puede estar aferrándose a una situación que está viendo en la cancha, y ahí tiene que tener la tranquilidad, porque no es lo mismo jugar con tus compañeros que ya conocen de alguna forma el sistema a estos jugadores que acaba de convocar y que muy poco tiempo ha tenido para que tengan ese conocimiento. Aquí se equivoca McLeichen. La pelota la tiene Gallardo, tres al área, la pide Giovanni. Viene Gallardo con el servicio, le va a caer al Chucky Lozano. El Chucky le puede pegar, saca disparo, salió muy bien a tapar a Declan Wynne. Y después tira la pelota al frente donde la va a pelear Wood. Tras él va Jordan Silva. Wood tocó muy bien el balón para Marco Rojas. Y ahora con tranquilidad, con calma, viene la salida de Nueva Zelanda y empieza a tirarse un poquito más atrás a México. Ya vemos Chiquis a Gallardo jugar en una zona. Ahorita que no había jugado, ya parece carrilero, no extremo. Exactamente, y lo mencionábamos, conforme presionara el equipo de Nueva Zelanda, los que jugaran por fuera tenían que hacer ese recorrido por obligación. Hugo Ayala tiene la pelota para la selección mexicana. Aquí está Hugo. La apertura con Giovanni, que ahora se tira un poquito atrás para ver si desde ahí puede armar el avance. Chucky Lozano divide el balón, lo va a terminar perdiendo. Falta, dice Jair Marrufo. Levantó demasiado los tachones el jugador neozelandés. Y hay pelota para el conjunto mexicano. Fue Declan Wynne el infractor. Profe, 19 minutos y aquí vemos la de Rojas. Sí, qué salvada. Gran reacción de Corona, que con el pie derecho alcanza a sacar una pelota que era gol cantado. Aquí lo mostraba el técnico. Pero sí, entiendo la situación que está para abajo. El equipo que está siendo favorecido por la sorpresa es el visitante Nueva Zelanda acá en Estados Unidos. Pero México tiene plan B para contrarrestar. No te gusta, pero a veces es necesario. Es muy clara la fórmula. Marín, la tira al frente. Oribe apoyándose en Molina. Jesús Molina tocando la pelota para Jordan Silva. Ya la tiene Giovanni Dos Santos, que le dice a sus compañeros: ¡vamos! ¡Síganme los buenos! Y tiene Gio la pelota y levanta la cabeza. Y trata de apoyarse en Oribe Peralta. En el rebote Marco Fabián no la puede controlar. La divide y la pierde. Y aquí viene Nueva Zelanda intentando salir con Wood. Y ahora el apoyo atrás en el arquero Marinovic. Aquí está Stefan. Un despeje muy descompuesto, pero en el rebote la gana Liam Graham. Y ahora Clayton Lewis. En la apertura hacia el sector de la izquierda. Viene Wynne nuevamente. Chucky tiene que bajar a apretarlo. El apoyo atrás. El que la tiene es Rojas. La combinación es muy buena con Barbarouses. Adelantó Rojas jalándola de inglesita. Y anticipó bien la defensa mexicana. Aquí está el Pollo Dueñas. Poco hasta ahora del jugador de Tigres. La tiene Chucky Lozano. 20 minutos ya pasados. Gio tiene la pelota y la juega lateral con Marco Fabián. Aquí está Marquito jugando con Edgardo Marín, que levanta cabeza. Adelanta bien líneas México. Gio de primera intención. No hay conexión. Y la tiene el arquero Marinovic. Me quiero imaginar. Bueno, primero les voy a invitar a que mañana continúen con las eliminatorias de la UEFA rumbo a Rusia. Mañana tenemos a la Furia Roja. España visitando a Albania. Buen partido. A las 2 del Este, 1 Centro, 11 Pacífico por Unimás. Y viviendo un buen momento Nueva Zelanda ahora. Sí, platica mucho con Peter Taylor, su auxiliar, y él también saca su libreta de apuntes nada más con una tinta. Pero también pasó algo muy curioso, porque al momento mandó a calentar a 6 elementos a la banca y 3 minutos después regresaron y los 6 que estaban sentados los mandó a activarse, que están haciéndolo en estos momentos. Pero está pidiendo mucho que aprieten en la salida, en el medio campo, que es ahí donde está recuperando todos los balones Nueva Zelanda. Lo están logrando, y ni siquiera en el medio campo, en territorio mexicano. Aquí puede tener espacio el Chucky Lozano. Lo acompaña Giovanni Dos Santos. Chucky jugó hacia el centro con el Pollo Dueñas. Jesús con Marco Fabián. O sea, la moda es Jesús, ¿ok? Cuatro. Es la moda, Jesús. Cuatro nomás. Fíjate nomás, déjame darle un pequeño ajuste que está haciendo. Ahora ya viene más Gallardo a ayudar a recuperar y Fabián se queda más suelto como volante. Silva, Ayala y Marín son los del fondo. Dueñas, Molina, ahora Gallardo por izquierda. Lozano, Gio y Marco, y en punta el Cepillo. Pero ya le pidió que viniera más a ayudar Gallardo a recuperar. Sí, señor, lo habíamos comentado. Sí, ya está aplicando el plan B. Así parece, fuera de juego. Y a mí me parece que no es que se lo haya pedido. Gallardo no encuentra su posición, está perdido, lo hace regresar mucho Marín, no como Lozano, que sí se desentiende más de la marca. En el rebote la va a tener México con Dueñas. Aquí está el Pollo, jugó con el Chucky Lozano. Extraño ver a
al choque con el 14, ¿no? Esa es propiedad del Chicharito. ¿Y por la derecha? Bueno, sí. Perfil natural. Una de las cosas que tienes que ver es que Jesús Gallardo es su primer llamado a la selección y lógicamente está un poquito nervioso. Y como decía ahí nuestro compañero Javi en la cancha, una de las cosas que está haciendo es la presión que ejerce de alguna manera en el jugador Gallardo, el Juan Carlos Osorio. Si él en un momento tiene que sacar de eso, de su fuerza, de su cabeza, para no estar presionado. El tiro de esquina es presentado por Toyota y lo va a cobrar Marco Fabián. Aquí viene Marco con el servicio. ¿Quién llega? El rechace fue defensivo de Liam Graham. Y ahora puede aprovechar aquí Gallardo. Mira, se duerme el jugador de Nueva Zelanda, que es el mismo Graham, pero fue bien, apretó, barrió y termina rechazando la pelota, no permitiendo que México la juegue con tranquilidad. ¡Cállalo! Pero también José Luis Enrique, ganarles en pelota parada y por arriba, siento que está allí o que la cobra Cepillo, Lozano, Gallardo, no encuentro a alguien de presencia, sino incorpora a Ayala o Silva, pero no tienes mucha gente capaz para ganarle a gente que se defiende muy bien. Molina, ¿no? Molina va muy bien por arriba. Sí. Bueno, va a venir el despeje del arquero. Ahí están los gritos de Anthony Hudson. Y viene el arquero de Marina Beach. El despeje. Lo buscaba Marco. Es Molina el que puntea. Mete el cuerpo. Edgardo Marín sigue metiendo el cuerpo porque está Costa Bárbara Uses provocando esto con esa intensidad, con esa... El no dar un balón por perdido, Chiquis, no dar un balón por muerto, es lo que tienen 24 minutos, este partido tan trabado, tan complicado para México. Sí, de acuerdo, primero casi le gana a Marín, que lo hizo meter el cuerpo, fue presionado a Ayala y no le hizo más que tirarla a un costado, por más de que quería jugar con Marín. Abusado con el servicio de manos largo que puede ensayar a Michael Boxall, este hombre que juega en Sudáfrica, en la Liga Sudafricana. Es defensa por derecha y aquí viene con el balón largo que bota peligrosamente dos veces. Y nada más porque había dos profe en el área, únicamente de Nueva Zelanda, como que no confiaron mucho en Boxall y su servicio lateral. Pero fue muy peligroso, terminó justo en el corazón y además dos jugadores mexicanos que intentan romper o despejar no lo consiguieron. McClinchy cometió la falta y ahora viene la salida con Edgardo Marín. Marco Fabián. Lo persiguió hasta aquellas horas su tocayo Rojas. Aquí viene Marco Fabián cruzando el medio campo. Ya lo va a tapar Marco Rojas. El toquecito corto es con Jesús Molina. Y Molina juega la pelota ya para el Pollo. Y viene Dueñas que encuentra un hueco por ese sector y ya juega con Gallardo. Jesús Daniel. Fabián, Gallardo y muy bien Winston Reid salió para tapar el hombre del West Ham de la Premier. Marín y los gritos para que vaya a apretar el atacante Bárbara Uses. El que la tiene es Molina. Y Jesús juega para Jordan Silva. Jordan dejó la pelota en Gio Dos Santos. Giovanni de nueva cuenta el apoyo con el hombre de los Diablos que cambia el juego. Traza a zona de nadie. Tranquilo, Liam Grant está bajando el balón. Y aquí viene el 21 de Nueva Zelanda tirando larga la pelota para Costas. Bárbara Uses tiene el balón y lo jala para que... Con mucha tranquilidad, Enrique Borja reciba primer palo, Jesús Corona. Sí, yo pienso que el señor Hudson vio perfectamente, estaba jugando tres centrales como Edgardo Marino, Guayala y Jordan Silva, y que está usando mucho esa falta de velocidad que tienen los tres centrales para jugar con sus hombres rápidos, tratar de ganarles la pelota y más que nada encimarlos para que no salgan con ese balón, que necesitan salir al balón controlado y no les gusta mucho a ellos. Chucky recibe, Chucky en cara. Tocó para Dueñas que la dejó pasar. Aquí viene el Chucky, recibe muy bien de Oribe. ¡Chucky! ¡Gio! ¡Cayó el Chucky, cayó el Chucky, cayó el Chucky! ¡Penalti! ¡Mi señor le marcó penalti al Chucky! Sí, ha señalado Jair Marrufo la pena máxima y hay una especie de conato de bronca entre los jugadores. Se le van encima a Irving Lozano que sigue tendido en el terreno de juego. Con mucha molestia los de Nueva Zelanda. Y pues tiene una gran oportunidad el combinado tricolor de Juan Carlos Osorio para ponerse al frente. La pared rompe completamente, lo pisan, le sacan el zapato prácticamente. Lo detecta el árbitro Marrufo, fue Declan Wynne. Y termina sacándole el zapato con el pisotón. Y no lo duda Marrufo, marca el penalti.
Y luego ya le dan entra un pelotazo. El doctor Serrano y el kinesiólogo Carlos Pesaña a atender al 14 del tricolor. Y al 27 se le va a presentar, después de una buena jugada ofensiva, se le va a presentar a México la oportunidad. Pero fíjate que son dos cosas. Uno, le da un pisotón, pero después cuando va cayendo lo reciben y le dan un golpe muy fuerte en el maxilar. Ahí es lo que creo que están viendo los jugadores, porque creo que si venía con la boca abierta, un golpe de esos le puede de alguna manera desviar un poquito la mandíbula. Ojalá y no sea. Profe. Muy buena pasada, la pelota que le tiran a fondo, la velocidad con la que pica el choque, es imposible. Les gana la espalda por primera vez y te tienen que detener como fuera. Se equivocan, se precipitan. Mira. Ah, mira, ahí es el balonazo. Eso da mucho coraje como claro, compañero, el balonazo claro. Y el pisotón. Winston Reed, el capitán, agarró la pelota y se le estrelló en la cara. Pero estando tirado el Chucky. De coraje, molesto, sí, ¿no sí, es sí. así? Sí, 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 muy mal. Poco deportivo y de poco hombre también lo de Winston Reed, que le reventó el balonazo en la cara al Chucky Lozano. Eso es lo que tiene el Chucky. Pero bueno, ¿quién va a cobrar el penalti, chiquis? Gio. Giovanni Dos Santos, así es. La oportunidad para México en el 29 de acomodar todo. Giovanni de zurda. Y viene Gio. Le pegó. ¡Gol de México! De Marinovic, que se tiró al otro lado, al 29, es el regreso y el gol de Giovanni Dos Santos. México lo gana 1-0. Es importante la tranquilidad con la que tira Giovanni Dos Santos, con la seguridad que tira. El partido estaba muy complicado, pero para eso, en esos momentos que logras tener una acción como es un penalti, lo tienes que tirar con esa seguridad, con esa confianza y con esa contundencia. Muy bien ahí, Gio. Se vence el arquero Marinovic al otro lado tratando de adivinar. Lo ve Gio y alcanza a cambiar. Entra con mucha tranquilidad porque el arquero había decidido al otro lado. La calma y la frialdad que requerías como cobrador en la presión que se generaba. Sí, es la primera a fondo de México, le está redituando con el gol. En 30 minutos, media hora de partido, Juan Carlos Cruz, oro molido el penalti para México. Oro molido, sí, también para Juan. Cuidado, Costa, oh, fuera de juego, fuera de juego, no cuenta esto. No cuenta, fuera de lugar de Costa Barbarouses. Me parece que está en lo correcto el auxiliar, sin ver la repetición, ya la vamos a analizar. Ya la platicaremos, pero le terminaron la jugada a México. Muy cerrada, Barbarouses estaba adelantado y no cuenta. Chiquis, hablábamos del término muy futbolero aparte, ¿no? A ver, sí, fuera de juego. Bien marcado el fuera de juego, estaba adelantado Barbarouses. Oro molido lo que le acaba de suceder a México. Sí, de acuerdo. Y más allá de eso, la banca reaccionó con mucha mesura. Juan Carlos Osorio terminó por hablar con Edgardo Marín. Fue el único que le habló para platicar con él. Que ya no divida la pelota, que la siga jugando. Que ya no lo ponga nervioso. Que suene el mariachi, mi señor. ¿Cómo reaccionó? Cuando ya habían señalado la posición inhabilitada, pues evidentemente con mucha frustración regresaron. Pero aquí los que se encendieron fue en la tribuna con el cielito lindo en esta que le llaman la ciudad de la música. Pues sí, el fuera de lugar fue claro. Y lo que sí... La respuesta del público es impresionante. Y fíjate, rompe muchísimo la intención, José Luis, de presionar, de jugar al mano a mano. Ya vas perdiendo, ya te genera dudas. La seguridad o la confianza la retoma el equipo mexicano y puede modificar. Ya no lo van a apretar tanto, me imagino. Con todo, el cielito lindo de los mexicanos al minuto 30. Balón dividido, Winston Reed la tiene. Sí, hay que señalarlo de Reed, ¿no? Qué mal se vio ahí el hombre sí. De la Premier. Con ese balonazo al Chucky Lozano, al final no pasa nada. El Chucky está ahí, el penal fue claro, hasta el zapato le sacaron a Irving Lozano. Aquí está Chuy Corona con la salida de manos buscando a Marco Fabián. Otra
pelota que sale del terreno de juego, ahí muy cerca de el director técnico de la selección mexicana. Vamos con las atajadas del partido presentadas por Allstate. Y hasta este momento Corona, mira, 2-0 le va ganando a Stefan Marinovic. 2-0 son las atajadas del partido presentadas por Allstate. El mano a mano con Rojas, sí. Y un tiro a primer palo que agarró bien tranquilito, pero bueno, pan comido para Chuy. Exactamente. El que la tiene es el conjunto neozelandés con Bárbara Uces, que estaba buscando cambiar el juego para Chris Wood. La salida es del equipo mexicano, el Chucky, tocando para Giovanni. Winston Reed llegó primero y revienta balón a donde le está peleando Wood. En el rebote ganaba Nueva Zelanda, pero fue muy bueno el anticipo de Hugo Ayala. Y ahora Marco Fabián en apertura para Jesús Gallardo. Y aquí viene Jesús encarando la marca de Graham, metiendo centro buscando a Giovanni. Luego el Chucky, Chucky de zurda, la pelota pasó por encima al 34, cerró otra jugada, culminó otra acción ofensiva México con el disparo desviado del Chucky Lozano. Sí, sobre todo qué bien ahí Gallardo, ve dónde está la pelota, se hace el hueco ahí Chucky Lozano, sabe que ganándole por lo menos lo que mide la pelota va a tener oportunidad de sacar un disparo, le pega un poquito abajo, por eso la vuelve. Ahora es con azul, tranquilos, azul. Es con azul, tranquilos. Sí, es importante, ya generas una segunda llegada. Corona en la parada que hablabas, una muy importante que evita la caída de su arco. Y ahora México encuentra más poder jugar a medio terreno y tener la pelota que no la había tenido. Pelota para Nueva Zelanda. Prepárenme las bancas, Chiquis y Rodolanderos, en un segundo. Les vamos a pedir la de México y la de Nueva Zelanda. Saque lateral que tiene Declan Wynne, jugador que es propiedad del Whitecaps de Vancouver, pero sin tener prácticamente acción, actividad con el equipo canadiense que milita en la MLS. ¿Quién está en la banca de Juan Carlos Osorio como alternativa de cambio? Juan Carlos Cruz. Boy Muñoz con el número 23, Jorge Torres Nilo con el 6, Alan Pulido con el 9, el Macue Robles con el 18, el Conejo Brizuela con el 11, Aldrete con el 16, Orbelín Pineda con el 22 y Eric Gutiérrez, el del Pachuca, con el 13. Ahí está la banca mexicana y ahí vemos los nombres que ya el Chiquis nos compartió pasar por pantalla. El que tiene la pelota es México con Ayala y ahora Marín. Y Marín tirando el balón hacia el corazón de la cancha, donde Giovanni lo distribuye hacia Dueñas. José, el Pollo. Sí, José Luis, el apretar tan alto o tan arriba, bueno, hoy se dice tan alto o tan adelante, te alarga mucho el equipo a favor del que tiene la pelota, y hoy México que va ganando. Pero es muy difícil por la diferencia, por los huecos que dejas entre líneas. Sí, la cosa es que pase la pelota, ¿no? Sí. Si no pasa, ganaste. Si pasa, corres altísimo riesgo. Frente a ti se va a realizar un servicio de manos. Rodolfo Landeros, compártenos, por favor, la banca de la selección de Nueva Zelanda. Están divididos en dos grupos de seis jugadores. Ahora mismo calientan el portero Jake Gleeson, Lewis Fenton, Sam Brotherton, Kip Colby, Moses Dyer y Andrew Durante. Los que están sentados sin actividad física en este momento están el otro portero suplente, Tamati Williams, de Atawai Hudson Wihongi, Rory Fallon, aquel hombre que metió el gol de la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010, Monty Patterson, Matt Riddington y Henry Cameron. Claro, Rory Fallon es nombre conocido, Jake Gleeson, el arquero titular del Portland Timbers de la MLS. Kip Coffey también, jugador del San Jose Earthquake. Centro, que muy bien sale Jesús Corona. Y aquí viene la contra mexicana, a ver si hay sorpresa en la salida. El que la lleva es el Pollo Dueñas. Aquí está Jesús en apertura para el Chucky Lozano. Tres en el área, devolución para Dueñas, que mete centro. La buscaba Giovanni. Primero una pierna defensiva con mucho peligro, con mucho riesgo. Pero para fortuna de Nueva Zelanda se fue a tiro de esquina. Pero además muy buena jugada, de esas jugadas que tienes que desde la defensa, correr por una banda, tocarle al compañero, ver a dónde va a estar la jugada y cerrar muy bien ahí Giovanni al primer poste. Si no lo hubiera desviado, ahí estaba ya Giovanni para poder conectar con ella. Tercer tiro de esquina y nuevamente por la banda derecha, México llegando a fondo. A ver qué intenta y otra vez lo va a cobrar Marco Fabián, que viene con el servicio. ¿Quién la busca? Dueñas, no llegó. La tiene Gallardo, que le puede pegar. Saca un disparo que se va desviado. ¿Qué les parece si analizamos la jugada con UD Tech? La tecnología de Univision Deportes presentada por T-Mobile. Y es la pérdida de pelota entre Oribe y Molina.
y la buena acción, profe Bracamontes, de Corona. Es que limpia sobre la carrera, los tres defensores, entre los tres no lo pueden detener, obligan al arquero a emplearse al máximo y evitar la caída de tu barco. Y la barrida, entiendo, de Molina, es circunstancial, pero le sirve el pase al rival. Rojas, Wood, que ahora trata de distribuir, va baja, gana la pelota por arriba y distribuye hacia el sector de la derecha con Liam Graham, que mete balón al área. El corte defensivo fue de Hugo Ayala, cabeza de Marín, revienta de zurda Ayala. Oribe trata de tener la pelota, termina perdiéndola, cayendo, y ahora Nueva Zelanda viene con el balón. Lewis, pelota hacia el costado con Costa Barbarousses, que mete centro, que va cerrando peligroso. Simplemente vigila José de Jesús Corona, 38 minutos. Chiquis, que tanta tranquilidad dio en la banca mexicana el gol de Gio. Sí, mucha tranquilidad, aunque Juan Carlos Osorio sigue y sigue haciendo anotaciones en su libreta de apuntes. Y en esta última, Corona, sí, como bien decía, solamente midió la jugada. Ya sabía que la esférica se iba a ir por arriba del arco. Especie de Corona. El Chucky casó a tocar la pelota, no había mexicano cerca. Saque lateral que va a tener el conjunto neozelandés. En marzo va a iniciar, ya están en tercera etapa también ellos, ¿no? Como el hexagonal es cuarta etapa de CONCACAF. Ellos también están con Fiji, con la Nueva Caledonia, para jugar de marzo a octubre más o menos. Es un grupo, en el otro grupo está Tahití, etcétera, y después juegan un ida y vuelta los dos ganadores de grupo, que obviamente el gran favorito de su grupo es Nueva Zelanda. Y el repechaje, mi señor, va a ser ahora contra sudamericanos. En este momento, el sudamericano que entraría a repechaje contra Oceanía es Argentina. Es el quinto puesto ahora mismo, exactamente, José Luis. Y también estas dos selecciones, tanto la mexicana como la neozelandesa, se podrían enfrentar en la Copa Confederaciones de Rusia 2017. Hasta ahora están Rusia, Alemania, Australia, Chile, México, Nueva Zelanda y Portugal, esperando al campeón de África, que se estará celebrando entre enero y febrero del próximo año. Sí, señor. La Copa Africana, que siempre se celebra a principio de año. El Pollo Dueñas, la apertura para el Chucky Lozano. El Chucky se metió al área. Irving Dueñas busca apoyo, no puede girarse. Ya encontró al Chucky. 40 minutos ya del primer tiempo en Nashville. Centro del Chucky Lozano. Graham con el rechace. En el rebote la buscaba Marín. No pueden pasar. Aunque Gallardo viene en la recuperación y el apoyo atrás con Hugo Ayala. Fíjate, uno de los jugadores que tiene que darse más cuenta de cómo está jugando su equipo es precisamente Marco Fabián. Está nada más corriendo, pero no ha tenido realmente la posición donde le pueden dar la pelota a sus compañeros. Lo ha estado dejando jugar solo Juan Carlos Osorio, pero le está faltando estar precisamente a donde puede tomar la pelota. Y por eso nada más que está ahí. Gallardo, viene Gallardo. El choque con Reed, que termina mandando la pelota fuera del campo. Y ahora vamos a revisar, si les parece, la opción fresca traída a ustedes por los restaurantes Subway. Ahí está el 9 que tiene en la banca la selección mexicana, Alan Pulido. Su regreso a selección, está haciendo goles con las Chivas. Es Alan Pulido. La opción fresca presentada por los restaurantes. Número 3, siga la acción. No se marca al momento de intervenir. Bueno, los dos estaban adelantados, sí, pero el árbitro los iba ahí es donde lo marcan. Es que no se dio cuenta, el asistente no lo veía hasta que de reojo se da cuenta que tiene la bandera. Es muy claro, hay dos adelantados, correcto. No pierde esa ni una. Barbarús está peleando de todas. Sí, sí. Gol 19 de Gio entonces con la selección mexicana, el que marcó de penalti al minuto 29. Winston Reed la ganó por arriba. El Pollo estaba peleando. Aquí está Dueñas. Oribe. Arranca el Chucky Lozano. Pelota para él. Reed se cruza, la manda fuera del campo. Servicio de manos para la selección de México. Está el capitán Winston Reed. Perdón, es un partido muy difícil para Oribe Peralta, porque va a tener que estar muy listo, porque le van a llegar pelotas. De alguna manera, con los movimientos que están haciendo, sobre todo Giovanni y Irving y Jesús Gallardo, él está tranquilo, está haciendo una especie de poste en esta situación de partido, pero vas a tener oportunidad de poder, en algún momento, tener una oportunidad para meter gol. Dueñas. Atrás en el apoyo con Marín. Y aquí está Edgardo en el corazón de la cancha jugando. De apoyo con Hugo Ayala.
Jordan Silva y Jesús Molina. Otra vez el Pollo Dueñas, que va al frente con Gio. Giovanni Dos Santos. Muy buena temporada de Gio con el LA Galaxy. Marín. Y el robo de balón por parte de Nueva Zelanda. Es Graham el que la manda al frente. Bárbara Uces la va a pelear. Le botó un poquito antes a Costa, el número 7. Y Hugo Ayala ya la juega, la distribuye con Jordan Silva. Pegadito a la banda, la está pidiendo el Chucky, que ya se mueve y que ya recibe y que va a encarar. Aquí está el Chucky Lozano, pico del área. Chucky, centro, Oribe. Gallardo, Gallardo. Tuvo dos oportunidades, quiso jalarla de taquito Oribe. Se la acomodó a Gallardo, golpeó, rebotó en la defensa, volvió a golpear y la mandó por arriba. Nuevamente una gran jugada del equipo mexicano, ahora tratando de llegar con muchísimo más gente. Oribe ahí merecía con la forma como... ¿Qué clase de jugada quiere hacer con el talón? Le toca dos veces a Gallardo. La primera le rebota al defensa. Nunca pierde de vista la pelota. Le pega un poquito abajo, pero muy bien. Y el equipo mexicano con muchas más unidades. Profe. ¿Qué forma de fallar en línea? Peralta, Gio y después en dos ocasiones este Gallardo. Pero ya llegó y otra vez por la derecha. Soy repetitivo, pero es el único ataque que tiene. Y muy bien el choque. El jugador más destacado hasta el momento del partido. Casi 45 minutos tenemos. Entramos a la recta final. El último suspiro de la primera parte. Y me avisan, mi señor Chiquis, ¿cuánto más vamos a jugar? En un momento más. Y van a anunciar un minuto más, José Luis. Una de regalo tenemos entonces. Ya se cumplieron los 45. Ahí está el cuarto oficial, Don Ted Anko. Y Gallardo robó la pelota y la tiene Marco. Fabián gira y encuentra muy bien libre a el Pollo Dueñas, que empezó a tener más participación. En general, todo el mediocampo y el sector ofensivo mexicano, a raíz del gol, los últimos 15 minutos hay un control total. Total. Hugo, Jordan Silva, 25 segundos le quedan al primer tiempo. En la segunda mitad, la crónica, la narración de Pablo Ramírez. Para cerrar este compromiso de preparación. La perdió Oribe Peralta y la tiene Chris Wood. A ver si le alcanza a Nueva Zelanda para generar algo. El super muñeco que se mete ahí en la toma. Ayala se cruza. Me regaña Pablo porque no es el super muñeco, creo, qué sé yo. Aquí está México tratando de salir. Oribe solo por derecha, el Chucky. Tocó para Giovanni. Se cumplió ya el minuto de agregado. La pide Marco Fabián solo, ¿eh?, en las afueras del área. Aquí está Marquito. Marco se durmió. Y Jair Marrufo Silva al final del primer tiempo. Giovanni Dos Santos al 29. Él tiene esta historia. México 1, Nueva Zelanda 0. Corte, volvemos con los comentarios del medio tiempo.